Ahí viene una muchacha con un corrido. Una señora. ¿Cuántas tortillas están? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Para comer con queso, eh? Lleva. ¿Cuántos quetzales lleváramos? ¿Cuánto lleva? ¿Cómo dijiste, Natán? ¿Cuánto me dijo que no vi? ¿Cuatro por un quetzal? ¿Cuatro por un quetzal? Serían... ¿Una 20 tortillas? Una 20, ¿verdad? Sí, rapidito. Bueno, quiero hablar sobre la historia de Antigua Guatemala, que es un patrimonio de la humanidad. La UNESCO la declaró en 1939 y esta fue fundada el 10 de marzo de 1543, Antigua Guatemala, patrimonio cultural, y construida en la sede Pancho, según el nombre, y es la tercera sede de la capital de Guatemala. Bueno, esa es la poquita historia que yo les voy a hablar sobre Antigua Guatemala, y bueno, sigan disfrutando de este recorrido en Guatemala, amigos. Hola, hola, YouTube. Acá andamos en Antigua Guatemala. Vengo con la familia. Bueno, espero disfruten de este video. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós. No, una navaja, papá, son puñales. Esta no es una navaja. Yo creo que la navaja es diferente. Este es como un puñal, le llaman a eso. No es navaja. La navaja es la que se dobla y se cierra. O como esta, tal vez. Mira, no ves, chécala. Ábrele lo que trae ahí. Dos pies, sácale la primera. ¿Listo? Son como... ¿Cuánto precio? ¿90? ¿El 75 todavía? ¿Cuál es? ¿Está levantando? ¿Esto? ¿Las calaveritas? Sí, usted, por favor. ¿Qué vale en esta? Este está saliendo a 60. ¿A 60? 50 florías, señor. 50. No regresa, que le pides dinero a tu papá. Mire, si lleva ahorita se va a la 40. Es en 60. Cuenta, no va. Ese bonito que trae esta. Sí, es en 60. ¿Cuánto dijo esta? 90. 90. 75. 75 te la puede. ¿Te gusta o qué tal allá es la navaja de cerrar? Está bien bonito. Sí, es bonito, sí. Sí, trae dos. Ajá, trae dos. Va, lo vale 60, que yo ahorita. Ah, va. Escoja ahí, mire. Ay, Dios, ¿cómo anda comprando? No, te doy el dinero. Voy a ver si tengo, que yo no ando. Yo no cambié. Marlo es que andaba bastante. ¿60? No, lo bueno que bien fuerte, dije, yo lo llevo. Dije, después me dije, no, ¿cómo así? Y dije, yo no ando. Pero yo no anduve comprando nada. Yo
Ay, ya me cayó hasta la cartera, no me moleste. Teneme la mamá. Tené todo ahí. Y dije yo, bueno. Iba a comprar, dije que anda, ¿eh? Espérame, déjame chequear. De amigo, anímese. Mira, ahí con la moladora. ¿Ah? Ay, ¿a dónde? ¿Dónde? Oh, no, está colgada, aquí está. Ya. Pero no, porque tú le dijiste que este, déjame ver si ando para... ¿Cuánto andas tú, dice? Es que yo sí me había dado 100, pero se lo llevo para atrás. No creo que alcance. Tengo 40. Solo hacemos 55. Ay, aquí ando yo esto. 55. ¿Navaja? ¿A dónde veían?